escuchando, me saben cómo están. Espero que estén muy bien. Para los que no me conocen, yo me llamo Cristian, y para los que ya me conocen, soy Dancing. En el día de hoy vengo con estos dos pulgosos, como siempre. En el día de hoy nos vamos a ir a perder a la ciudad de Puebla. Esperemos que todo salga muy bien. Vayamos a comer algo finito. Vamos a verlo. Porque el día de hoy... ¿Dónde está mi cartel? El bono. Hoy me tocó saltar el bónico. Te ayudo. Hoy me tocó asaltar el banco. HSBC. Que subieron las noticias que asaltaron a un chavo ahí por el banco. Que representan sospechosa. Y ya dicen que soy yo. Como veas. Pues ya pasó. Pues sí. Pobre del chavo. Pues le decía a estos pulgosos que sí vamos al parque, que fue el Metrobús. Pero dicen, ¿y la tarjeta? Sí, la compro. Rico siempre humillando al pobre, como si un tamal llenara el vacío en la vida errante de un vagabundo. ¿Ella cómo es influencer? Ya gano los dólares. Monetizando a madre. De poco en poco. Así que pues, este es el blog número 5, no lo sé. Ahí estará apareciendo. Ya llegamos, ahora vamos. Sale, ya llegamos, ahora vamos. Ya regreso. Ahora... Ya nos vamos de regreso. Puede grabar, joven. Este cae es joven. Ah, ¿sabes que es una foto? ¿Dónde hay un baño? ¿Allá? Ah, ya lo vi. Ahora, esperen, permítanme. Ahora sí, ¿para dónde vamos? Vamos con la tarjeta para el Metrobús. Vamos a... ¿Sabes dónde hay el Metrobús? ¡Ah, perro! Del Metrobús nos vamos hacia el centro. ¿Y al centro? Del centro vamos a ver qué curiosidades hay. Voy a grabar un TikTok. Espero me dure la batería. Y si no, pues ya ni pedo. Lo ponemos a cargar en un internet. 10 pesos la hora. Sí, ¿no? Caro. Pues vamos a ver a dónde vamos. Hemos llegado. ¿A dónde llegamos? San Francisco. Las Vegas. Y ahora, según venimos a perdernos, no sabemos ni lo que vamos a hacer. Yo tengo hambre, quiero ir a comer. Quiero ir a comer en un restaurante fino. Quiero. Con 10 varos. Con 10 varos, 10 pesitos. Todo cuesta como 200 y cacho. Pero. También vine a tomarme unas cuantas fotos, a hacer TikToks y pues a ver qué más se llega a presentar en el transcurso del día. Miren nada más. ¿Qué es eso? Unos chinacos. Chulado. Ahí tómate unas fotos en la silla. Dos horas después. Mientras no traigan. No, ya sí, chido ahí. Esto la serpiente. Tengo un buen de fobia a las serpientes. ¿Dónde pusiste?
yo no le entro. ¿Qué? Anímate, te lo pago. ¿Qué no? Cama, 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 yo soy. Anímate. ¡Sáquenme de aquí! Digo, a 50 pesos por 30, ¿verdad? Pensé que 30, 1, 2 por 50. Hay que decirle que el chavo nos dio como 50. ¿Qué te sientes así como la mía se estuviera sudando? Ella es manipulada, planito hipotalbina, aquella también. Y tenemos una boda sistémica de México, de Tamaulipas. No, la tenemos por referencia. Oh my gosh, is Camilando is taking it for a walk? Pueblo Tacataca. Las patatas. ¿Cuánto es? ¿50? 50. ¿Qué gusta al final me paga? Dame la espalda. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Fue por una mano izquierda y la otra mano izquierda. Con la mano izquierda. Si quieres cambiar de cosas, me avisas. Solo quiero ser uno de ellos. Quiero sentarme con ellos, beber algo y hablar de cualquier cosa. ¿Qué que me cura o vas a estar bien? Oye, el cocodrilito. El cocodrilito. El cocodrilito. Mira, ahorita, mira. ¿Pesa? ¿Pesa? No, casi no. ¿Qué es una mano? ¿Qué es una mano? ¿Qué es la cosa? ¿Qué es la cosa? ¿Qué es te da cosas su lengua y a mí también. ¿Qué tal tu experiencia con la serpiente? Es más, ni te acerques porque ya tienes serpiente. No, se siente como cuando te suda la mano y te la vas pasando así. A mí me decía, tócala, póntela. Yo no, ni ver. No, la neta, yo tengo un buen de miedo a las serpientes. Como ustedes ya sabrán en mis antiguos videos, le tengo fobia a las serpientes y, o sea, sí me daban ganas de tocarla, pero no, no, mi miedo, el miedo se me apoderó y dije, no, mejor que lo haga él. ¿Qué sentiste de que te acercó la lengua? No, es que se escucha como así, güey. No, la puta lengua. Casi la besa. Un beso. Ajá. Un beso de lengüita. Sin mordida, no. Entonces, ahora te beso francés. Cuando te le enredó, no manches, dijiste. No, sí, es que ya sí sentí bien feo, pero sentí así como cuando te pasas tu mano, güey, así. Así. Así empecé a sentir, güey. Y sus escamas bien que se siente como mal entonces. Ah, lo viste. Tranquilito, vamos, tranquilito, despacito, suave, suavecito. Me voy acercando poquito a poquito. Bueno, ahorita estamos perdidos. No sabemos a dónde ir.
Bueno, sí sabemos, vamos a ir a donde grabó Marshmello su TikTok hace un año cuando vino a la feria de Puebla. No venimos, él, por culpa de él no venimos. A ver si este año viene otro famoso y pues vamos, que no lo creo. ¿Qué dijiste? Que no pudimos venir a ver a Marshmello por mi culpa. Por mi culpa, por mi culpa. Por su culpa. Le compré una mica y una funda a mi celular y ahorita se ve bien coqueto. Se ve bien culero. No, es que ahí de ahí que lastima. Se ve bien culero. Y la neta sí se ve 10 de 10. Vamos a ver para que ahí vaya yo y grabe mi TikTok. Así que vamos. ¿Qué? Huele. Ah, sí. La quemando de la buena. Quiero, necesito. GPI. Se acabó este día. No, ya. Yo hice mi TikTok. Ya nos perdimos. Ya nos vamos de regreso. Y pues, sin nada más que decir, que la divergencia se propague y no olviden hacer travesuras. Nos vemos en un próximo video. Yo soy Dancing, él es Pedro y él es Camacho. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye.